Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer episodio de un walkthrough que promete mucho, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Y bueno, antes os preguntaréis, ¿por qué no subes la parte 1? Pues miraros, la he estado jugando y me parecía muy aburrida como para traerla. Así que os voy a explicar la historia. Actualmente deberíamos estar en la casa del hermano mayor de Ron Weasley porque hemos tenido una batalla en la casa de los Malfoy. A ver, os cuento. Tenemos que destruir una serie de Horcruxes, que son los objetos que encierran el alma de Voldemort y están repartidos por diferentes sitios, y tenemos que encontrarlos todos. Nos habían capturado, estábamos todos en la mansión de los Malfoy, y llegó Dobby y nos ayudó a escapar. Desafortunadamente él muere, ya que Bellatrix le tira un cuchillo y él muere. Así que hemos destruido lo que viene a ser un diario, un anillo, y ahora andamos buscando un Horrocrux, que supuestamente parece que está en el banco de Gringotts. Así que bueno, vamos a empezar nueva partida en normal, que para que sea más fácil. Y bueno, a ver qué tal se nos da. Ahora debería empezar con una cinemática de cómo Voldemort le roba la varita de Saúco a Dumbledore, ya que es una de las varitas más poderosas del mundo mágico, según parece. Y así es como acababa la película 6. Voldemort llegaba a la tumba de Dumbledore y le quitaba la varita. Así que bueno, a ver qué tal se nos da este juego. Según he visto, es como Call of Duty, entre comillas. Tienes que disparar con la varita, vas aprendiendo hechizos. Y nada, ya sabéis, ir dejando like, favoritos, comentarios, según lo que os parezca esta serie, que yo creo que promete mucho, ¿no? Si os gusta, ya sabéis, no dudéis en suscribiros. La voy a acabar enterita. Una cosa que tengo que decir es que las cinemáticas van como ralentizadas por el parche. O sea, no es culpa de mi ordenador, ni mucho menos. Así que, joder, lo que te hagan cargar, ¿no? Mira, ya empieza. Para derrotar a Voldemort, Harry debe... Vale. Ahora que Voldemort ha encontrado la poderosa varita de Saúco, ¿cómo te ha llegado, Harry? Pues nada, vamos a ello. A ver qué sale ahora. Mira, una cinemática. Me callo y cuando acabe, pues ya sabéis, igual. Ahí lo tenéis, Voldemort quitándole la varita a Dumbledore. La verdad es que a mí es una saga que me encanta, o sea, está... No está mal los gráficos, ¿no? Pienso que no está nada mal. Mira, estamos en la casa del hermano de Ron. Necesito la playa. En Gringotts, en una de las cámaras. Es imposible. Se laguea un poco, como sí. Veis. Contigo, no. La espada de Gryffindor. Ese es mi precio. Estos duendes son muy traicioneros, ¿eh? Así que eso hay que dejarlo claro. Gripok, ¿me acompañarás? ¿Ya al banco? Vamos rápido. En la cámara de los... Si no me equivoco, Hermione se ha tomado una poción multijugos. Con él, faltaría menos para matar a quien tú sabes. Hermione, no destruiremos Horrocruxes si le damos a Gripok la espada. Si no, no nos ayuda. Además, él no tiene la espada. Aún. ¿Listos? Vale, pues hay disfraz de Bellatrix Lestrange para poder entrar en la cámara. Como ha dicho, la poción es eterna. Ron va disfrazado de mortífago y Harry va con la capa de invisibilidad, como bien ha dicho. Así que bueno, vamos a ello. Si no me equivoco, la película le pedían la varita porque la había perdido Bellatrix en un combate. ¿Puedo ayudarla? Quiero entrar en mi cámara. ¿Me permitiría su varita? ¿Por qué habría de hacerlo? Ahí estamos, le pide la varita por eso. Hermione es una impostora. Los han prevenido. ¡Imperio! Está bien.
Imperio es una maldición para controlar al... Sí, te seguimos. ¿Qué es eso? ¡Ahí delante! ¡Debí saberlo! ¡Grifo! ¿Qué es eso? El agua ese creo que se le van las maldiciones, o sea, la poción de jugos, la barba de Ron, todo. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, ya hace mucho que no veo la película, la vi hace tiempo cuando salió. ¿Vuestro aspecto? ¿Cómo? En efecto, es un puto amo estas cosas. Elimina todos los sortilegios. ¿Qué diablos estáis haciendo vosotros aquí? ¡Guardias! Imperio, ¿eh? Nos vemos en la cámara. Pobre hombre. Vale, pues a ver. Creo que ya estamos jugando. Sí. Vale. Gripo y Bogrot tomarán la ruta directa a la cámara. Nosotros buscaremos. Seremos Harry, ¿no? Llegar. Vale. Ush, la cámara. Se mueve un rato, ¿eh? Uf. Vale, voy a cambiar. Vale. Yo creo que sí está bien. Bueno, no va mal la cosa. Venga, seguimos. Qué poquito corre, ¿no? Bueno, os adelanto, pero no sé. Joder, está guapo, tiene buenos gráficos. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros después del renderizado, pero pinta estar bien. Nunca me había adentrado tanto en Gringotts. Es inmenso. ¿Qué ha sido eso? Ah, esa cosa que brilla es muy grande y hambriento. Bueno, los que ya hayáis visto la película ya sabréis a lo que se refiere, pero vamos, de momento. Justiciando pelear, macho, a ver cómo va la cosa. Que Gripok no nos ha llamado al Ron, ¿no? A ver. Vale, seguimos. Usa espacio para meter a cubierto. Vale. Uf, nos llega a pillar. Vale, si nos podemos poner a cubierto, seguro que luego hay peleas trifulcas. A ver. Va a haber que eliminarlos, ya verás. En plan, un desmayo es guapo. Harry, tenemos que pasar a esos guardias. Míralo. Será mejor acudirnos antes de que den la alarma. ¡Qué malo! Vale, si se apunta con el derecho, vale, perfecto. Parece que... Vale. Vale. Pero está muy guapo la acción, ¿eh? Toma. Vamos a seguirles. Lo de ponerse a cubierto está muy... muy heavy, ¿eh? Como mola. Está muy guapo, me encanta. Tiene un encantamiento de cierre. Venga, déjame adivinar. ¿Al ojo mora? Dejádmela a mí. ¡Al ojo mora! Qué raro es bien haciendo al ojo mora, ¿no? Los que hayáis visto la película ya sabéis de qué va la cosa. Yo os quería decir, si os gusta este walkthrough, lo mismo hago el walkthrough de todos los juegos de Harry Potter, de todos y cada uno de ellos. Rápido. Escondámonos antes de que nos vean. Hostia, espera, aquí no. Todavía no vienen. Vamos a escondernos con Ron. Venga, tú, pero... ¡Mierda, no me deja! Por favor, Harry, casi nos... No me deja, tú, no me dejaba. Sí, tío. Tienes que saber cuándo esconderte. ¡Nos encontraron! ¡Desmayus! Toma. Voy a cambiar la sensibilidad porque vamos. Está guapo, está muy guapo. Bastante, la verdad. Vale.
Corriendo por Gringotts. La 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 la. Toma, toma, toma. Es que madre, chaval, mola la hostia, el bicho este de la varita. No sé, lo que es el escenario está muy guay. La canción de fondo, o sea, motiva increíble. Ah, mira, mira. Al, vale, si mandéis pulsar el espacio, corres más. ¿Dónde sale ese humo? Vale. Qué humo, tío. Mira, mira, mira. Si mandéis tabulador, sale el objetivo. Vale. Saben que estamos aquí, según parece. Vale, las cajas no se rompen. ¿Escondernos dónde? Hola, ya me han visto. No da tiempo a esconderme, macho. Ni un paso más. Ni un paso más. Corre, corre. Toma, hijo puta. Pero cuántos tiros necesitas. Tiros, bueno, hechizos. Ese cuando los mates se vayan como con la cosa esa, está muy guapo. Toma, toma, toma. Hijo puta. Madre, chaval, o sea, está increíble el juego. Ya sabéis lo que he dicho al principio. Si os está gustando, like, favoritos. Y si queréis que continúe la serie, pues nada, ya la haré. Pero bueno, cuanta más gente la apoye, pues muchísimo mejor. Y si cuando acabemos os ha gustado varios, pues ya sabéis, haré más walkthroughs de todos los juegos de Harry Potter. Esa cosa va a causar un derrumbamiento. Has aprendido Protego. Sí, aquí, eso lo había visto yo antes. Al... no sé si es al Shift, creo. Sí, al Shift. Madre, madre, ¿qué es eso, tú? ¿Torreta Mode On o qué? Vale, vamos a liarla con Protego. Madre, madre, qué hostia. Supongo que el escudo se acabará y no será infinito. Ojalá, eso del sonido es la hostia. Míralo, míralo, si se acaba el escudo. Intentar apuntar la... joder, estoy bizquísimo, tío. Ahí es cargamos el campeón. Pa, 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 pa. Vale, perfecto. Y allí hay más, tío. ¿Qué me hago? ¿La carrerita? Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué ha tirado? Es como lo que hace Dumbledore en las 6, lo de Lumos, que lo tira. O sea, es como una bola de luz que la tira para ver dónde estamos. ¿Dónde estaba todo el escenario? Porque estaba muy oscuro. Lo que no entiendo es por qué lo han tirado aquí. En toda la cabeza le voy a dar, hijo puta. Vale. Le he dado. Tío, ¿en la cabeza no le desmaya un golpe? Vale. Sabíamos que vendría. Joder, la hostia, tú, lo que mete eso, tío. Corre, corre, corre. Pero, joder, los controles me toca hacer con ellos aún, pero... le está haciendo quick scope. Madre, madre, tío, lo que vendría de bien una granada ahora, ¿sabes? Hacer... ¡toma! Menudo headshot. Está muy guapo, o sea, yo no sé a vosotros qué os estará pareciendo, pero está muy, muy guapo. Madre, 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 tú. Puntería estable, puntería estable, pro. No atinas nada, chaval. Cuando se pone eso así redondo, no atinas una mierda. Así lo revientas, pero de la otra manera... corre, corre. Toma, 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 toma. Sí, a ver si no hay salida. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Toma, hijo puta. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿Por ahí o por ahí? Ten cuidado, Ron. Este puente no parece muy estable. Vamos, Hermione. A tomar por culo, tú, que se caen. Uf. Lo siento, tío. No pasa nada, hombre. Por favor, Ron. Venga, echaros un pinchito por ahí, no es broma. Nosotros seguiremos. Intenta buscar otra forma de bajar. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí, aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos y todo eso. Espero que os haya gustado. Mira, justo se me están cayendo los frames, así que... nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! Yeah, yeah. I'm a crazier version with 6 birds and single ladies. Sitting in shoddy with Wayne Brady and Mercedes Benz. Driving lefty going 80 in a 10. Maybe it's cause you're busy masturbating with a friend. You don't see this next level shit that we on. We got you.